Hola amigos de Rincón de Leo, en el vídeo de hoy os vamos a traer varias piezas de Greenlight, que es una marca que me encanta y que desgraciadamente no tengo la oportunidad de encontrar muchas piezas, pero por fin encontramos una juguetería en Granada, cerca de donde nosotros vivimos, donde además estaban súper bien de precio, estaban por debajo de 8 euros y no nos pudimos resistir y nos hemos traído las piezas que os enseñamos en este vídeo. Greenlight son piezas de coleccionismo puro, esto no es un juguete, no está pensado para jugar con ellos, de hecho no ruedan especialmente bien, pero bueno, estos son ediciones de una calidad tremenda, como vais a ver ahora en el unboxing. La primera pieza, piezón, es este Dodge Challenger RT Hemi de 1970 dentro de esta serie del 50 aniversario de Hemi. Esto es una auténtica pasada de coche a escala. Súper detallado, vamos, unos niveles de calidad brutal. Aquí estáis viendo lo bien recreado que está, las llantas espectaculares, el acabado de las pinturas, los detalles, la apertura del capó dejando ver el motor de una manera brillante, vamos, los faros frontales. Es que no necesita presentación Greenlight, es una pedazo de marca, es una pedazo de marca para coleccionistas y esto es nivel pro. Ahora nos vamos a este Ford Mustang Cobra de 1978, espectacular, dentro de la serie Vintage. Y bueno, fijaos que aquí tenéis el cartel de presentación del vehículo de la época del 78, una auténtica maravilla. A ver, antes he dicho en el vídeo, al empezar, que los coches no ruedan. Los coches sí ruedan bien, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo único que ocurre es que esto no lo metáis en una pista de Hot Wheels porque no va a correr como un Hot Wheels o un Majorette o un Matchbox. Ni está pensado para eso. Esto es para enseñarlo, para exhibirlo, para tenerlos en los blisters, como queráis coleccionarlo. Esto es, esto no es para jugar, esto es para coleccionar. Bueno, dicho eso, aquí tenéis este pedazo de Cobra, este pedazo de Ford Mustang. Ahí veis cómo se levanta el capó y deja ver el motor, los detalles de los interiores, todos los detalles de las tampografías, los grabados incluso en las llantas. El molde está fenomenal y bueno, es que esto es, pues eso, super nivel. Super nivel, Greenlight es super nivel. Nos vamos a otro de la serie Vintage, a este Chevrolet Camaro del 69 SS, espectacular. Y de nuevo aquí también tenéis el cartel original del coche cuando salió en el año 1969. Una maravilla la tarjeta, ¿eh? Vaya Camaro, ¿eh? Como estoy disfrutando este unboxing. La verdad que estos coches son una auténtica genialidad, una auténtica maravilla. Si os gusta coleccionar coches de escala 1.64, Greenlight es una marca brutal, ¿eh? Tiene un prestigio tremendo y tiene una calidad brutal en la calidad de sus piezas. Este Camaro es una muestra de ello, imprescindible. Ahora nos vamos a la serie Hot Pursuit, que son coches de policía. El primero de ellos es este Chevrolet Caprice de 1986 de la policía de Indiana. Pues aquí tenéis este Chevy de la policía, este Chevy Caprice tan bonito, que bueno, que también está súper bien recreado. Fijaos la parte de las luces de emergencia arriba, ¿eh? Está súper bien con los dos colores, todos los detalles, la topografía. A mí me recuerda a la serie Canción Triste de Hill Street. La verdad que es una auténtica maravilla este cochazo. Y ahora dentro de esta serie Hot Pursuit, ya un coche un poquito más moderno, este Ford Crown Victoria Interceptor de la policía, que es, bah, también es una auténtica barbaridad. Fijaos en las ruedas, ¿eh? Fijaos en los tapacubos de este coche, y son súper realistas, ¿eh? Es un auténtico piezón. Está
súper bien recreado, está tremendamente bien pintado. Fijaos de nuevo también las luces de emergencia arriba, la tampografía trasera, está tremendo, muy bueno este Ford Crown Victoria Interceptor, que bueno, también mítico de las películas de acción de los 90, tremendo. Pues amigos, yo he disfrutado muchísimo este unboxing, he disfrutado muchísimo sacando estas piezas del blister. Creo que necesitan respirar, creo que necesitan tenerlas en la mano, tocarlas, saborearlas y disfrutarlas a tope, porque son auténticos piezones. Super marca Greenlight y estoy deseando incorporar más piezas a la colección. Un saludo y nos vemos en nuestro próximo vídeo.